Viejo. Viejo. ¿Viste esto? Sí, sí. ¿Y? Ya lo había visto. Pero, ¿qué se le va a hacer? Anoche asaltaron un niño en la plaza de nuevo. Es que está tan oscuro ahí, ese rincón. Ya van 3 personas en la semana. 3 asaltados. Está muy malo esto. Deberíamos devolvernos para el sur, allá con mi hermana, viejo. Ya empezamos de nuevo con la tontera. ¿Me va a dejar tomar desayuno? Bueno, ya. No le digo ni una cuestión más, ya. Lo que pasa es que si la señora Ana renunció a la presidencia de la Junta de Vecinos es por falta de apoyo, nada más. Porque cuando llaman a la reunión, somos los únicos los que venimos. ¿Sabe qué? Mire, no venga nada a defender a la señora Ana. La señora Ana es bien dejadita para sus cosas. Nunca hizo el trámite de la iluminación en la plaza. Ahora vaya a la plaza en la noche, po. Ahí hay puros patos malos, pues, vecino. Bueno, Guisa, la señora Ana no es buena para gestionar. Aquí se necesita una persona que haga las cosas bien. Claro. Oiga, ¿y para dónde va tan bonito, viejo? Vamos a ir a dar una vuelta los dos. ¿Me va a invitar a almorzar, viejito? Pero primero me... Eso lo vamos a ver después. Primero me vas a tener que acompañar. Yo les metí citaciones a todos por debajo de la puerta. Incluso coloqué hasta un aviso a la entradita del blog. ¿Y quiénes estamos aquí? Los mismos de siempre. Lo que pasa es que nadie quiere asumir. Entonces dejemos las cosas hasta acá nomás, po. Pero señora Vi, usted lo que más ha trabajado es tirar para la cola. Yo sí, por algo tomo. ¿Qué anda haciendo? ¿Quién es? Don Jorge. Jorge. Don Jorge, déjame hablar, don Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pero don Jorge, ¿qué hace aquí? Bueno, vine porque me tiraron una citación por debajo de la puerta. Oiga, pero si nosotros sabemos que usted tuvo un accidente vascular, pues, ¿para qué vino, don Jorge? ¿Qué? Ay, ya entiendo. Igual, para lo que ustedes necesiten, ya saben dónde yo vivo. Igual... Quería darle una idea, pero es una idea nomás. Podrían sacar los bancos de la plaza. Y si sacan los bancos de la plaza, los que se van a tomar allí ya no tendrían dónde sentarse. Oiga, qué divertido usted, don Jorge. Ya, cállese, Lucho. Siéntese, don Jorge. Gracias, doña Viviana. Rosarito. Si se sacan los bancos de la plaza, se puede construir ahí un radier y poner una multicancha para los niños. Eso se mantiene cerrado
y se maneja iluminado. Así se crea un espacio cerrado y de recreación. También se pueden trasladar los bancos de la plaza al interior de nuestro condominio. Y crearles una placita para los niños con balancines y columpio. También se puede mandar a hacer una reja en la puerta del condominio y cada vecino maneja una llave. Y esa sí que es buena idea, don Jorge. ¿Y como cuánto saldría todo eso? No, esos proyectos no son caros. Eso yo sé redactarlo. A mí no me cuesta nada. Mi marido ha gestionado no sé cuánto proyecto. Si él trabajó mucho tiempo allá en la municipalidad de Temuco. ¿Sí? Qué buena su idea, don Jorge. Lo que es, yo no puedo andar yendo y viniendo a la municipalidad. No, por supuesto. Porque no estoy bien de salud, pero la Rosarito sí. Yo le ayudo, pues. Lo que nos sobra es tiempo. Oiga, acá yo veo que los vecinos nadie pesca nada porque no se conocen. Tiene toda la razón. Podríamos partir por eso. Que se organice una completada, un carrete. Aquí mismo en la junta. Para que no anden los vecinos cada uno en lo suyo. Como dice la frase, la unión hace la fuerza. Disculpe. ¿Sabe qué más? Le queremos proponer algo. Aquí se necesita una persona que haga las cosas bien.